¿Cómo estás? No te escuchamos. Ya, perdón. Ahora sí. Teníamos problemas de producción, disculpe. Buenas noches, mi nombre es Fernando Cabrera. Hola, Pelochita, ¿cómo estás? Pues bienvenidos a todos, a Pa' Todos Hay. Un gusto tenerlos nuevamente aquí en su programa favorito de todos los jueves a las 8:30. Pero me acompaña mi compañera de fórmula, la Colochita, Angelin Álvarez. ¿Cómo estás, Colochita? Hola, Fernando, muy contenta de poder compartir contigo este espacio, de compartir con la audiencia que nos escucha esta noche, que nos ve. Y también muy contenta y muy honrada porque tenemos dos invitados de lujo esta noche. Tenemos dos invitados, justamente pues el día de hoy queremos darle la bienvenida a esos talentos, porque tenemos súper mega talentos aquí en Guatemala, ¿verdad? Tenemos un talento increíble desde artistas musicales, desde personajes que hacen doblajes, personajes de la radio, personajes por todos lados. Pero también queremos darle las gracias al público que está presente el día de hoy por acompañarnos, por estar en sintonía justamente a la hora que habíamos programado, ¿verdad? Así que, Colochita, cuéntame. Claro que sí, vamos a empezar con una sorpresa. Él es locutor, productor, imitador. A ver si ya saben quién es. Nuestro invitado especial de esta noche, él es conocido en la industria del entretenimiento, de la radio y la televisión, como el hombre de las mil voces. ¿Ya saben quién es? ¡Bravo! Y él es Josué Morales. ¡Démosle un aplauso! ¡Bienvenido, Josué! ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bien, me da mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Acá estoy. Gracias. Nosotros muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Yo también, de verdad que me da muchísimo gusto poder acompañarles esta noche y ser parte de este maravilloso show que ustedes están presentando. Acá estamos con toda la gana, con todo el deseo de dar lo mejor de nosotros y pasar un buen rato. Así es. Pues muchas gracias, José, por tu tiempo, por acompañarnos. Ya sé que quería, pues, gracias por tomar la invitación, porque eso es algo muy especial para nosotros. Pero también queremos darle la bienvenida a otro invitado que tenemos acá. Una persona que ha venido desde la música desde joven, que desde mucho, pues, ha tenido el talento, ahí sí que desde las mezclas, del DJ, algo que aquí en Guatemala nos gusta. Colochita, ¿a ti te gusta bailar? Sí, claro, me gusta. Y José, ¿a ti no te gusta bailar? Claro, sí, por supuesto, es parte de nuestro trabajo hablar y estar en comunicación oral con nuestro auditorio, con nuestro público y con la gente que nos sigue, y pues acá estoy, ustedes mandan, yo feliz de la vida de hacer lo que ustedes me pidan. ¿Y qué te gusta escuchar, José? ¿Qué música? Ah. Bueno, yo ya estoy algo viejito, no soy tan joven como ustedes, entonces... Sí, a mí me gusta mucho la música de los 80s, 90s, 80s especialmente, finales de los 70s, fue la música con la que yo crecí, música de rock, soy muy rockero, muy música de Queen, música de AC/DC, música de ese tipo, y de repente me gustan pues algunas románticas y algunas canciones ya de 90s, inicios del 2000. Y de Queen, más o menos, ¿cuáles son las que más te gustan? I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Es una de las que me gustan tantas canciones, tienen tantas canciones bonitas, Queen, realmente. Somebody to love me was. O sea, esa música a mí me encanta, igual que me gustan las bandas como la banda Chicago con If You Leave Me Now, You'll Take Away the Pain. Pero esa es la música que a mí más me gusta. ¡Bravo! Esto es una probadita de lo que tenemos en este programa, ¿verdad? Porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Tenemos una presentación de Josué Morales. Así que esto es una probadita nada más, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Aquí muy bien. Claro, gracias, José.
Entonces, vamos a presentar ya con este poquito de sabor que le metimos ya a la noche. Queremos presentar a uno de los invitados que tenemos acá. Únicamente, perdón que tengamos un poquito de tiempo, pero producción nos están avisando que tenemos un poquito de problemas ahorita técnicos. Entonces, si gusta, mejor platiquemos con Luchito. Yo no sé, le quiero hacer una pregunta al público, al que puedan comentar algo. Muy bien. ¿Yo? ¿Que le pregunte yo al público? No. No sé si algo que le quisieras compartir también al público, algo así de lo que... Ah, ok. Bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Cuesta a veces un poquito hablar de uno mismo, pero... pues son tantos años en el medio radiofónico y haciendo imitaciones de voces. Yo sé que la gente joven, muy, muy joven, probablemente no tenga contacto con lo que yo he hecho durante más de 30 años en radio. Pero, ustedes me presentaron como el hombre de las mil voces. Resulta que en los años 90 teníamos un morning show en el cual yo, 94, por ahí muchos no habían nacido. Los papás de ustedes sabrán de qué estamos hablando. Hacíamos un programa, un morning show, en el que yo imitaba las voces de varios políticos principalmente, y de ahí empecé a imitar cantantes de moda en ese tiempo y hacer parodias. Entonces, hicimos averías realmente. Yo empecé a crear personajes, creé muchos personajes para radio. Es fascinante para mí el mundo de la radio, amo la radio, me apasiona la radio. Yo puedo estar en una cabina muchas horas que realmente no me aburro porque me apasiona mucho la radio. Es un medio que ha cambiado, pues ha cambiado, porque acuérdense ustedes que la radio original, o como quien dice, la radio tradicional, era nada más auditiva. Ahora pues ya nos vemos, porque ya todo el mundo transmite a través de la radio, a través de las redes. Eso es lo bonito, ¿verdad? Sí. Es cierto. Entonces, antes no, antes era que las personas nos oían, escuchaban una voz y se imaginaban al locutor, y cuando lo conocían se llevaban una gran decepción. Esa es la magia de la radio, ¿verdad? Hablábamos hace un ratito de que la radio es tan preciosa, ¿verdad? Y este tiempo de confinamiento nos dio la oportunidad de poder experimentar cosas nuevas, como la conexión que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Estamos hablando y cada quien está en su casa, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida también a alguien muy especial que tenemos en esta noche, Fernando. Bueno, quisiéramos darle la bienvenida porque aquí tenemos a dos súper invitados. Queremos darle la bienvenida a un talento nacional aquí que pues se ha caracterizado por el tema del DJ. Pues a quién no le gusta también, como estamos platicando, atrás y echar un poquito de salsa y todo, pero queremos darle la bienvenida a DJ Kenny. ¿Cómo estás, Kenny? ¡Aplausos! ¡Hola, Kenny! Kenny, disculpa, ¿podrías encender? No te escuchamos. Vamos, Kenny. Hola, ¿cómo están? Ahí sí va. Hola, Kenny. ¿Cómo están? Perdonen, pero es que cuando hicimos toda la planificación, quedamos con la fecha y les tengo que pedir mil disculpas, pero hoy me tocó trabajar. Entonces estamos aquí en vivo desde la radio, pero aquí estamos para saludarlos a todos ustedes. Muy bien. A veces toca. ¿Cómo están? Mucho gusto. Qué honor complacer con el maestro José Morales. Gracias. ¿Cómo estás? Jenny. Hola, Angie. Mucho gusto, Angie. Nosotros muy contentos de tenerlos con nosotros esta noche. La audiencia también ya se está conectando y está ahí escribiendo que también los quiere saludar a ustedes, quiere conocer más acerca del talento que ustedes han aportado a Guatemala durante bastante tiempo, y pues sabemos de que eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que ustedes han tenido una trayectoria y queremos aprender de ustedes esta noche, así que queremos empezar un poco conociéndolos. Josué, quisiera preguntarte, ¿cómo iniciaste tu vida artística? Bueno, te digo, la vida artística, estoy rodeado de radio, de arte, de teatro desde que era niño. Era muy niño yo cuando recuerdo que iba a las clases de teatro con mi hermano grande, que fue quien me introdujo en el medio, el señor Luis Morales me introdujo a mí en el medio. Yo desde muy pequeño iba a clases de teatro con él, yo era el único niño. Y me gustaba mucho la imitación, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho hacer voces. Desde niño me gustó hacer eso.
Y lo que yo escuchaba en la radio yo lo reproducía. Y recuerdo que una vez iban a montar una obra en el Conservatorio Nacional de Música y resulta que antes de que empezara la obra yo me subí al escenario y tenía tal vez 6 años, 6 o 7 años. Y me subí al escenario y empecé, damas y caballeros, muy buenas noches, vamos a declamarles para ustedes el poema El Beso, y empecé a declamar un poema. Y ahora les voy a presentar a un cantante internacional que se llama Sandro y canta esta canción. Y así me puse a hacer ese montón de averías en el escenario desde muy pequeño y pues ese fue como mi debut, me fueron a bajar y porque yo estaba usurpando un lugar que no me correspondía, pero al final de cuentas, el público que escuchó, pensó que era parte del show, lo disfrutó, algunos me aplaudieron y una señora me regaló 10 centavos. Sí. ¡Qué talento, de verdad! Teatro, radio, televisión, pues has hecho varias cosas, ¿verdad? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Ya es un CD así extenso en el cual puede llegar hasta a Broadway, yo creo que a pedir trabajo y tranquilo. Ojalá, pero es tan difícil. La siguiente pregunta, Ken, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi Fer? ¿Cómo estás? Te quiero escuchar, súper. Mira, te tengo una súper ultra mega pregunta que creo que todos quisiéramos saber acá, también el público que está escuchándote. ¿Cómo iniciaste en el mundo de las mezclas? ¿Cómo fue eso? ¿Qué incitó a vos a meterte a todo ese mundo de las mezclas? Bueno, la verdad es que yo puedo compartir muchísimo con lo que dijo Josué. Estaba siempre el invitado de honor y yo llegué de chute y empecé a tocar. Y me dijeron, mira, vos tenés talento, vos puedes hacerlo. Fíjate que fue una graduación de unos primos. Yo llegué de invitado porque la verdad es que para cuando yo me gradué no pudimos tener fiesta y resulta que el de la disco era mi primo y todo el mundo lo veía así como, ah, no, el de la disco, ¿va? Y se dio la oportunidad, fue un clic al ver las tornamesas, al ver las bocinas, si querés verlo así, que mi propia familia me decía, no, es que mira, seguí estudiando porque no, de esto no vas a vivir, de esto no te va a funcionar, porque todos los de las discos son mujeriegos, son bolos, todos los de las discos son aquí, son allá, o sea, me dijeron N cantidad de cosas, y yo decía, no hombre, porfa, ténganme fe, yo sé que yo puedo hacerlo, yo sé que voy a lograrlo, y pues, después de tantos años, aquí estoy. Son esas clases de comentarios que nos han impulsado, ¿verdad? Que posiblemente tal vez crean que nos hayan ofendido, pero todo lo contrario, han servido para impulsarnos más, ¿verdad? Claro, claro. Kenny, sí, yo claro. Sé que tu vida ha cambiado un poco, pues, con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, quisiéramos saber, ¿cómo cambió después de este confinamiento? A la madre, mira, bastante porque nosotros estamos con el tema de que dependemos de los eventos, dependemos de que haya fiesta, dependemos de que haya mucha gente reunida y no, ¿sí?, se ha podido. Entonces, al principio fue, mira, ¿qué hacemos, va? ¿Cómo le voy a hacer? Y gracias a Dios, hace mucho tiempo yo empecé a trabajar la carpintería y tenía, de hecho, el maestro Josué no lo sabe, pero yo hice un set para él. ¿De verdad? Y aquí me vinieron a enterar. Sí, ahí me dijeron, mira, aquí se va a presentar Josué Morales y se va a presentar su compañera, no sé si lo podemos decir. Pues sí, lo podemos decir. Se van a presentar los dos. Y en ese tiempo, ellos estaban en una radio, de la cual yo estaba en una radio hermana, pero al final de cuentas éramos como competencia, ¿saben? Claro, claro. Ah, okay. Pero ellos eran nuestro ejemplo a seguir. Eran ellos, mucha. ¿Podemos decir nombres? Sí, va. Por favor. Sí. Entonces, ellos, bueno, por mí no hay problema. Ustedes dos están en su casa. Va, entonces fíjate, ya, el startazo está en primer lugar, escúchenos, miren qué hacen, ustedes tienen que seguir lo que ellos hacen, y nosotros era, ¿qué están haciendo ellos, va? El hermano entonces, mayor, ¿verdad?
Entonces era imposible copiar el talento, porque eso no se puede hacer. No podemos copiar el talento, solo era escucharlos y aprender. Y la verdad que cuando me dijeron, mira, fíjate vos que vas a poder a hacer un escenario, va, hagámoslo. Y cuando me dijeron, mira, aquí se va a presentar Josué Morales y Celia Recinos, yo... honestamente les digo de corazón, fue para mí decir, bueno, hagámoslo bien para que ellos se presenten bien. No, fíjate, ahí sí que ustedes son un gran ejemplo para todos nosotros como comunicadores. Aquí ya vemos también varias personas de la universidad observándolos, y es una inspiración para nosotros, porque todos queremos llegar a un punto como están ustedes, de pues ahí sí que archivar un montón de historias. Pero vamos con otra cosita. Quisiéramos antes, primero, agradecer a todas las personas que están observándonos el día de hoy. Gracias por su tiempo. Pues ahí pueden escribir sus comentarios, pueden preguntarles alguna algo que quieran decirle a Josué o a Kenny. Pero agradecemos muchísimo el tiempo que están aquí con nosotros. Pero tenemos una sorpresa. Kenny, quisiéramos que nos mostraras ese talento que vos hemos visto y tanto hablas, y ahí sí que en Instagram y que no sé qué, ahora vamos a demostrar el talento. Espérame, pues vamos a ver. Bueno, les voy a contar a todo mundo, pues ahorita estamos en vivo desde la radio y vamos a hacer un par de mezclas, a ver qué nos sale. Vamos a ver. Aquí para todos hay. Qué bonito nombre. Qué talento, de verdad. Qué talento. Muchas gracias. Pues sabemos de que esa experiencia no se quiere de la noche a la mañana. Sabemos de que pues han sido horas y horas de trabajo, ¿verdad? Años de trayectoria, de verdad. Felicidades, Kenny. Qué talento, ¿verdad? Y pues, ¿quién no ha bailado con esas mezclas, verdad? Me imagino. Claro. Súper. Gracias, Angelín. Sí, felicidades. Ahora, Josué, queremos saber cómo ha cambiado tu vida con la pandemia, ¿verdad? Con todo esto, porque la vida del artista cambió bastante con todo esto. A ver, queremos oírte. Totalmente, totalmente, porque, bueno, lo mismo que decía Kenny, o sea, presentaciones en vivo, shows en vivo, todo eso se murió, se acabó, ya no se pudo. Bueno, a veces me han hablado para hacer un show virtual, pero no es lo mismo, porque es bonito compartir con el público, meterse entre el público. Y a mí me gusta, cuando estoy actuando en vivo, meterme entre el público, y voy y les canto y les hago. Y bueno, entonces, es bonita esa interacción que no se logra a través de la virtualidad. Luego, pues, transmitiendo radio ha sido un poquito difícil también, a veces transmitir así de esta manera, ¿no? Porque es
nos saca un poquito de contexto, y qué bonito es estar, ustedes mejor que yo lo saben, es mejor, qué bonito es estar metido en una cabina y con todos los elementos que ahí se tienen, y bueno, eso a uno lo emociona. Ahí está Kenny, está feliz porque él está en su cabina, está en su, como pez en el agua. Y bueno, también soy catedrático universitario de clases, y entonces la virtualidad nos ha cambiado. Dar clases de esta manera es un poquito, tiene sus ventajas y sus desventajas. Total, es que, bueno, se aprovechan las ventajas en todo sentido, pero sí, la vida nos ha cambiado un montón, un montón. Y no nos queda más que adaptarnos, pues, de adaptarnos a la tecnología. Ustedes son jóvenes, ustedes son muy jóvenes y ya crecieron ustedes con la tecnología. Personas como yo, que somos un poco más viejitos, hemos tenido que aprender desde los rudimentos, y ha costado un poquito, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio. Muchísimas gracias, José, por ese comentario. Ahí sí que ha sido momentos difíciles para todos nosotros aquí en Guatemala, ¿va? En el medio artístico, ahí sí, como otras profesiones también. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Así que no se despeguen, recuerden que aquí para todos hay, y que le queremos también agradecer al público presente porque está aquí observándonos, y dejen sus comentarios, ahí sus emojis, las manos levantaditas. Saludos para Kenny, saludos para José, saludos para Angel y saludos para mí. Así que vamos y recuerden que para todos hay. Regresamos. Regresamos. Era un pequeñísimo corte. Agradecemos que estén conectados con nosotros. Agradecemos también a nuestros dos invitados que nos honran con su presencia en esta noche. Agradecemos la sintonía de las personas que ya están comentando. Ya les vamos a pasar ahí los saluditos porque ya están mandando ahí saluditos y todo. Abrazos virtuales, que es lo de ahora. Así que queremos saber desde dónde nos escuchan. Guatemala tiene lugares tan bonitos, ¿verdad? Que nos están escuchando en Amatitlán, en Escuintla, ya nos mandaron saludos de varias partes. Queremos saber desde dónde nos están escuchando. Y hablando de lugares hermosos aquí en Guatemala, tenemos bonitos, ahí sí que lugares turísticos. Y quisiéramos hacerte una pregunta, Josué. ¿Qué lugar es el que más te gusta aquí de Guatemala, de, pues, no sé, turistear o ir a visitar, no sé, cuéntanos? De Guatemala, bueno, yo creo que todos estamos enamorados de la Antigua, pero sí, me encanta Petén. Lo que pasa es que Antigua está ahí nomasito, nos queda, y qué lindo es ir, ¿verdad? Pero Petén me fascina. Es decir, no conozco mucho, pero de lo que he conocido de Petén me encanta. En una ocasión estuve metido en la selva, me metí a la selva, fuimos a hacer un trabajo, ahí, pero después del trabajo nos aventuramos en la selva porque queríamos ver al jaguar y queríamos explorar un poquito, y nos fuimos a meter, nos comieron los animalitos, porque vayas, y regresé yo con unas ronchas, pero enormes. Pero queríamos ver el jaguar y logramos verlo allá a lo lejos, un jaguarcito pequeño de cuando nos vio se escondió. Pero fue una aventura maravillosa, yo me quedé enamorado de Petén, sobre todo de un animalito que se llama el zaraguate, que es un monito así chiquitito. Pero sin embargo, el gruñido del zaraguate es fuerte, oye, toda la selva, es impresionante. ¡Qué bonita experiencia! Sí, una linda experiencia. Yo me quedé enamorado de Petén, me quedé enamorado de ese lugar. Y pues creo que... Y luego las playas a mí me encantan. Yo soy amante, y sé que muchos también, del mar, y las playas a mí me fascinan. Sí, buenísimo. Pero mire, o sea, José, vos sos de los míos, porque a mí me encanta Petén como no tenés idea. Pero bueno, vamos con una pregunta también. Kenny, ¿a vos tampoco están comiendo los animales? ¿O qué lugar te gusta aquí en Guatemala? ¿O qué onda? Pues contame, ¿qué lugar te gusta aquí más de Guatemala? No, fíjense, muchachos, que el maestro me robó mi lugar favorito. ¡Ah! No puede ser. Le voy a comentar, gracias a Dios, a mi trabajo he podido conocer toda Guate. Guatemala es increíble poder... yo toco hoy en la noche en Huehuetenango y mañana, domingo, estoy conociendo los cenotes de Candelaria, y es una belleza.
O el sábado toco en Cobán y tengo la oportunidad del domingo ir a conocer Semuc Champey. O sea, Guatemala es una belleza, es una belleza. Lamentablemente lo que estamos pasando es bien complicado, pero yo puedo decir que toda Guate es una belleza. Sí. Creo que los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de poder salir del país y va, está bonito, va. Es bonito, pero Guate es una belleza. Creo que tenemos claro que fomentar. Claro que sí, Guatemala es un lugar hermoso. Tenemos una cantidad de bellezas por conocer que sí. No son caros. O sea, sí. Nosotros como turistas, yo no conocía las ruinas de Huehuetenango. Me costó 5 quetzales la entrada. Y me saqué una calidad de fotos. Entonces, a Petén, cuando uno va a Petén, entras a las ruinas de Tikal. Por ser guatemalteco, tenés un acceso muy económico. Entonces, creo que Guate todo es una belleza. No necesitamos salir. Aquí tenemos 22 departamentos para conocer, N cantidad de municipios. Yo creo que aquí tenemos muchísimo, muchísimo. Sí, Guatemala es un lugar hermoso, de verdad, de lleno de personas talentosas también, como ustedes. Y pues vamos a seguir conociendo más de ustedes, de Josué Morales y de DJ Kenny esta noche. Así que tenemos muchas cosas preparadas. Vamos a ir a un juego que se llama Yo Soy Chapín. Así que continuamos. Yo soy Chapín. Y José tenía que cantar. Bueno, vamos a ir de aquí tenemos un montón de dinámicas, así que están listos. Vamos a conocer qué tan buenos son para conocer Guatemala, cultura general, de todo. Pero antes de eso, vamos a ponerles un poquito de suspenso ahorita a ustedes. Fer, ¿qué? Mira, no me vas a poner matemáticas, ¿va? No lo sé, puede ser, quién sabe. Así como dijo Squirrel, vamos a calmarnos, ¿verdad? Vamos a calmarnos. Lo que diga la ruleta. Ahí está. Lo que diga la ruleta. Bueno, solo antes quisiéramos agradecer nuevamente al público que está presente porque nos está observando, hay varios comentarios. Yo no sé si hay algo en producción, nos quisieran pasar algún comentario de los cuales han hecho. Vamos ahí con el ratón Haroldo que está detrás de todo esto, en nuestro switcher. ¿Producción? ¿Vamos? Hola. Sí, saludos a Kenny, dicen. Hola. Que lo admiran mucho. Atentamente anónimo. Saludos desde Misco para José Morales. Ay, perdón, Colocha. Dale. Saludos desde Misco para José Morales. Mira, aquí todos tienen paz, ya me di cuenta, Colochita. Pero bueno. Alguno va a salir ahí. Arriba, Petén, dicen. Arriba. Bueno, ahora sí, nos vamos con el juego. ¿Preparado? Quiero ver esa habilidad de conocimiento que fluye en ustedes el día de hoy, y les voy a explicar de qué consiste el juego. El juego consiste en que les vamos a girar una ruleta. No sé si producción me puede poner la ruleta ahí para poderles mostrar, por favor, nuestro ratón técnico ahí, Haroldo, que está detrás de todo esto. Vamos a ver, solo permítanme, se está tomando una Coca-Cola. Ok, ahí estamos. Aquí tenemos una ruleta en la cual, si se dan cuenta, hay música, cultura general, deportes, conoces Guate, ¿ok? Entonces, vamos a girar la ruleta, ¿claro? En el cual van a tener 90 segundos para responder la mayor cantidad de preguntas. Muy bien. Si ustedes no llegaran a conocer alguna pregunta o no, pues no la sepan, pueden decir paso tranquilamente, ¿sí? Paso tranquilamente. Okay. Y pasamos. Pero vamos a ir en pique, porque tenemos 90 segundos, y aquí de producción nos van a estar controlando el tiempo. Así que vamos de primero con Kenny, ¿están listos? No, ¿por qué yo? Va, dale pues. vamos equipo. Vamos, producción, por favor, gire la ruleta.
Que le caiga mate. ¡Hala, qué suerte! ¡No! Vamos a ver qué tan buen rojo sos, como decís, qué tan buen amor a la selección. Ahí está. Qué tan amor al Barcelona por... Ah, no, perdón, disculpame. Fer. Va, dale pues, ahí está. Bueno, vamos pues. ¿Listo? Listo, papá. Muy bien. Vamos en 3, 2, 1. ¿En qué país empezaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. Correcto. ¿Significaba la palabra FIFA? FIFA. ¡Ay! Espérate, yo me lo sé. Sí, yo me lo sé, de fútbol. Espérate. Fútbol. Paso. Pasad, ok. ¿Nacionalidad de Iker Casillas? Español. ¿Qué parte del cuerpo utilizaban los mayas para jugar? El codo. Otra más. La pierna. Muy bien. Menciona el nombre de algún jugador de la NBA. LeBron James. No, Michael Jordan, el mejor del mundo. ¿Quién? Michael Jordan. Vamos con otra. Menciona tres prendas de ropa deportiva. Pantaloneta, espinilleras y medias. ¿Cómo se llama la malla que utilizan en el voleibol? Net. Michael Jordan dejó el básquetbol por jugar un deporte, ¿eh? ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Muy bien, pregunta! ¡3 más 2, 5! ¡Qué nervios! ¡Muy rápido! ¡Bravo! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora nos toca a José con la misma mecánica. 90 segundos. Paso. Vamos a ver lo que nos diga la ruleta. Vamos a ver. Producción. Corramos la ruleta, por favor. Vamos a ver. Cultura general. Yo creo que se pusieron de acuerdo o algo así, porque les tocó para los que son expertos. Así que cultura general. Música de fondo, por favor. Menciona los 5 continentes del mundo. América, Europa, Asia, África, Oceanía. Vamos. Correcto. ¿Quién es el pintor de la última cena? Miguel Ángel. Siguiente. ¿Al resultado de la multiplicación se le llama? ¿Al resultado? Diga paso si no se la sabe. Paso. Ya no me acuerdo. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? Francia. París. Francia. Correcto. Menciona 3 ingredientes para hacer una pizza. Queso, harina y aceite. Correcto. ¿De quién se habla cuando escuchas hablar de una niña, de la niña, la pinta y la Santa María? De Cristóbal Colón. Correcto. ¿Cristóbal Colón? ¿Los animales que comen carne son? Carnívoros. Correcto. Famosa película en donde un barco choca con un iceberg. Titanic. Correcto. ¿Cómo se llama el lugar donde nació el niño Jesús? Belén de Judea, Jerusalén, Belén de Judea. Correcto. Tiempo. Bravo, lo hicieron muy bien los dos. Los dos muy expertos en lo que les tocó. Yo creo que la ruleta ya de ustedes la tenían ahí algo. Tan sencilla, las preguntas. Con maña. Tenía miedo, pero estaban fáciles. ¿Cómo se le están pasando? Muy bien. Qué bonito compartir con ustedes. De verdad, muy bonito. Gracias. Igual es para nosotros compartir con nosotros, Colochita. Sí, es un honor, de verdad. Yo no quería poner preguntas de mate, pero no me dejaron. Pero bueno. Ahí hubiera planchado, Bueno, pero gracias a ustedes dos por... Pero terminamos este segmento entonces. ¿Perdón? Terminamos este segmento de Yo Soy Chapín. Ok. Thank you.
Harold, hombre. Ya saben el nombre de nuestro switcher que está ahí detrás haciendo la magia. Sería así, Harold, hombre. Bueno, queremos agradecer al público que nos está viendo y escuchando. Dejen ahí sus comentarios, ya los vamos a leer más adelante. Hay bastantes personas conectadas, personas de la universidad, estudiantes, catedráticos, y pues familia y de todo, amigos, primos, todos están conectados ahí para vernos y pues compartir un momento tan bonito como el que estamos compartiendo. Ahora toca el turno de Josué para que nos comparta, para que nos haga una presentación estelar. Así que aquí en Pa' Todos Hay llegó el turno de Josué Morales. Démosle un aplauso. Vamos a ver. Gracias, 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 gracias. Bueno, espero que estén familiarizados con esto porque yo sé que la gente que los ve a ustedes es gente muy joven, pero bueno, resulta que se encontraron en un lugar Vicente Fernández y Ricardo Arjona. Y empezaron a conversar, ¿verdad? Si le dice Ricardo Arjona a Vicente, oye, Chávez, yo quisiera ver si alguna vez podemos tú y yo cantar juntos una canción, hacer una colaboración entre tú y yo. Y le contesta Vicente Fernández, pues oye, a mí lo que más me gustaría es que tú cantaras una canción mía y yo cantar una canción tuya. Bueno, le responde Arjona, sí, sería bueno. ¿Y qué canción te gustaría a ti cantar una canción que yo compuse? Pues tú cantas Mujeres Divinas y yo canto tu canción Mujeres. ¿Qué te parece? Bueno, perfecto, está bien. Yo voy a cantar entonces tu canción Mujeres Divinas. Hablando de mujeres y canciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mil canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Bueno, ahora te toca a ti cantar la canción mía, la canción Mujeres. Pues perfecto, yo voy a cantar tu canción Mujeres y sonaría así. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, ¿qué habría escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes. Mujeres. ¡Bravo! Pase muy sombrero para quitármelo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, José. Ahí sí que excelentísimo talento. Ya apenas puedo imitar lo que sea Chabelo. ¡Ay, no puente! ¡Ay, vamos a llegar a jueves! Si alguien tiene algún talento de voz, le dije que nadie para siempre, ¿verdad? Bueno. Aquí los invitamos al programa, así que recuerden al público que está presente, si quieren dejar un comentario, pues saludar a nuestros invitados, o justamente a nosotros también pueden hacerlo. Así que vamos con nuestro siguiente segmento, y recuerden que todos. Muy bien.
Vamos a leer un par de comentarios antes de ir a lo siguiente, así que producción, ahí sí comería Kenny, Haroldo. Haroldo. Ok, Isaías Morales manda un saludo a los invitados y a nosotros también, Colochita, que un buen programa y que gracias por esto, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Qué bueno, más, qué Araceli, saludos desde San Miguel Petapa. Okay. Hola Araceli, hola Chela. Saludos. Vamos con otro. Ok, muy bien. Vamos al siguiente segmento. Así que es algo bonito, algo que tenemos preparado para ustedes. Así que vamos a dejar en manos de la Colochita para que ella pueda presentar la siguiente dinámica. Claro que sí, tenemos una dinámica muy bonita que van a recordar un poco sus tiempos en el colegio. Y les voy a pedir una hojita. ¿Tienen por ahí una hojita? Sí, a nuestros sí. Invitados. Corre, y vamos, la dinámica es, tienen 60 segundos. A ver, ahí está. Tienen 60 segundos para hacer una figura, como el origami, ¿verdad? Un barquito, un sombrerito. Y les vamos a poner ahí un cronómetro, ahí producción me va a decir cuando se cumpla el tiempo. Y pues tienen 60 segundos para poder hacer una figura y luego nos la van a presentar y nos van a decir, pues, qué hicieron y por qué hicieron esa figura. Así que espero que les vaya muy bien y que hayan recibido sus clases de origami. Ahí va, producción, ahí va. Entonces, el conteo, uh-huh. Producción. 5, 4, 3, 2, 1. Ya no me acuerdo cómo se hace. Producción, póngale más tiempo. Producción, póngale más tiempo, le regalo un mix. Yo también estoy haciendo aquí mi intento de avioncito. Así que también los estoy acompañando. ¿Cómo van ustedes? Mal. ¿Qué? ¿Qué tiene bien escondido? ¿Lo tiene bien escondido? No, ah, es que no se mira, ¿va? Ahí está, perdón. ¿Tiene que ver? Vamos, vamos. Muy bien, tiempo. ¡Ah! No, hombre, Colocha, no seas así. Colochita. Es Haroldo, hombre. Haroldo, hombre. Yo voy a seguir aquí haciendo trampa. Haroldo, hombre. Vamos, vamos con José primero. José, ¿qué fue lo que hiciste? Es un barquito, según yo. Súper, súper. Yo creí que era un sombrero, pero dejémoslo en barco. ¿Funciona como barco o como sombrero? Parece que sí, porque... A ver. Kenny, vamos a ver, ¿qué nos tienes tú preparado? Yo estaba pensando terminar una cajita, pero no funcionó. Pero no en siento. El camino se convirtió en... En el camino se convirtió en otro sombrero. Que también funciona como barquito. No se ve, lo siento. Bueno, de producción me dicen de que les van a pagar unas clases de origami. Sería por bueno. Favor, sería por favor, bueno. Producción. ¡Haroldo! Sí, yo no tengo motricidad fina, me cuesta mucho la motricidad fina. Tenemos otros talentos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay solo que vamos, lastimosamente ya vamos llegando al final. Yo creo que Kenny sigue batallando.
batallando con su papel. Pero no sé si ustedes quieren dar unas palabras de agradecimiento al público o no sé, del espacio que dejamos. Si querés, empezamos con Josué. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Gracias por este momento tan bonito, tan relajante, tan agradable, sobre todo agradable, poder compartir con ustedes, con sus oyentes, con quienes están conectados, un momento bonito, relajarnos, cantar, escuchar la música de Kenny, escuchar los comentarios de ustedes, en fin, jugar un poquito, cómo cuesta a veces tener el tiempo para eso, pero qué bonito poder pasar un momento tan agradable con ustedes. Gracias por invitarme, gracias por acordarse de mí todavía, porque ya hace muchos años que estoy en esto, pero les agradezco la invitación y deseo todo. Muchas gracias a usted, muchas gracias, de verdad. Personas como usted nos inspiran a poder hacer cosas geniales para Guatemala. Gracias, ¿qué? Gracias. ¿Qué? Kenny, vos no te hagas el loco, habla. Mira, no, la verdad es que escuchar al maestro, para mí, la maestro, se lo tengo que decir de corazón, me china la piel, qué bonito. Gracias. Poder compartir con usted, qué bonito poder compartir con ustedes, con gracias. Fer, con Angie, a la gente de producción, producción. No, la verdad es que les tenemos que agradecer por este espacio, ustedes son lo máximo. Es complicado en estos tiempos vivir algo virtual, pero se logró y qué bueno, qué bueno. Yo lo que puedo decir es para todos los universitarios que nos escuchan, mucha, que nadie, o sea, que nadie, oigan bien, que nadie, ni en su casa le digan que no pueden. Porque si ustedes les dicen que no pueden, háganlo con más ganas, demuestren que sí pueden, demuestren que sí pueden, que les digan, no, es que mira, esa carrera no te va a servir. Demuestren que sí sirve. No, es que mira que haciendo chistes no vas a llegar a nada. Demuestren que sí pueden. Mira, es que poniendo música no vas a llegar. Va a ser bolo, va a ser eso. Demuestren que sí pueden. Bolo mujeriego. Bolo mujeriego y demás. Demuestren que sí pueden. Demuestre que sí puede. Miren, yo logré ser mi avioncito. Ahí está. Está demostrando que no, sí puede. En serio, Kenny, muchas gracias. Muchas gracias. Por tu tiempo, en verdad, personas como vos también nos inspiran a que nosotros crezcamos. Ahí sí que ustedes dos son un gran ejemplo, como para vos es Josué, para vos Kenny, para nosotros ustedes también dos lo son. Ahí sí que llevan una trayectoria muy, muy grande. Cada quien tendrá sus sueños de las personas que los estarán viendo y qué buen consejo que nos diste. Ahí sí que buenas palabras también de José. Que alguien le pase un cubetazo pero agua pura a estos señores, por favor. Porque el otro no es así. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. De verdad, sin ustedes no hubiera sido posible, sin la audiencia y sin un equipo que tenemos detrás, de verdad. ¡Haroldo! ¡Haroldo! ¡Ya lo van a conocer! Muchas gracias a ustedes, a la audiencia. De verdad, nos despedimos de este espacio, pero por favor, luchen siempre por una Guatemala mejor. Así que nos despedimos. ¡Feliz noche! Y queremos finalizar presentando a nuestro equipo que estuvo detrás de todo esto. Así que no sé si producción, Haroldo, puede. Haroldo, con ustedes, Haroldo, muchas gracias. Ya no, muchas, ¿cómo están? Por los cambios de cámara, por las cortinillas, por todo, muchas gracias por todo el empeño que pusieron en este proyecto. Verónica, nuestra directora de arte. Y Kevin, nuestro cronómetro humano. Bien, Kevin. Y a nuestra querida productora también, que ahí sí que estuvo detrás de nosotros y dale, y dale, y dale, y dale. Parecía que la mamá de los pollitos, pero Bianca, muchísimas gracias también por tu aporte a todo mi equipo, porque formamos, ahí sí que desde varios años venimos siendo una gran familia entre nosotros y muchas gracias por habernos apoyado a nosotros. Pero bueno, ahí sí que tarán, terminó, ya se acabó. Si quieren seguimos con un show más adelante, pero eso no sé cuándo lo vamos a hacer. Pero muchas gracias a toda la audiencia. Muchas por gracias. Estar y gracias a todos ustedes, así que adiós y recuerden que para todos hay. Adiós. Adiós, hay. Hasta la próxima. La productora me regañó más que en mi casa. ¡Bianca! Thank you.
Me salgo. Thank you.